fuerzas de fuego son las que imponen la ley por la ruta al infierno. Así es por donde voy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa 564 de Rojo 7000 y esta semana con un agradecimiento a los amigos de Tres Arroyos, ya que gracias a la gestión de Ariel Wolfram, director de Celta Televisión, estamos integrando la grilla de este importante emprendimiento de la ciudad de Tres Arroyos. Así que bueno, vamos a empezar a repasar, como es habitual, toda la actualidad. Tenemos una nota con Raúl Fernández, presidente de la monomarca, ya que las categorías zonales se van a estar presentando el próximo 8 de agosto en el Autódromo de La Barría, y vamos a estar acompañando a los amigos del Safari, que este 1 de agosto van a estar comenzando la actividad después de un parate de casi 20 meses. Vamos a estar charlando vía Zoom con Andrés Fuentes, responsable de la categoría. Vamos a las efemérides y nos metemos de lleno en el programa de hoy. El 26 de julio de 1970 se inauguró el Autódromo de 9 de Julio, de 4.646 metros de longitud. Ese día se presentó la categoría SP y la Fórmula 4. El 26 de julio de 1971, el automóvil conquistó la Luna, impulsado por cuatro motores eléctricos que le brindaban 65 kilómetros de autonomía. El Vagabundo Lunar viajó en la misión Apolo 16 y realizó varios viajes de exploración. El 28 de julio de 1974 se inauguró la primer vuelta a Ciudad de la Prida de Turismo Carretera. Se disputó en Olavarría con victoria de Ricardo Iglesias con Ford Falcon. El 29 de julio de 2008, la Asociación Corredores Turismo Carretera decidió introducir la Copa de Oro para definir el título del TC. Oscar Aventín, presidente de la categoría, afirmó: "La medida será criticada, pero es lo mejor para la mayoría". El 30 de julio de 1967 se disputó la Vuelta de Salto de Turismo Carretera y por primera vez un piloto particular logra ganar con Torino. Se impuso José Manzano, seguido por Carlos Menditegui y por Norberto Polinori. El 31 de julio de 1954, en los entrenamientos para el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, se despistó y falleció el argentino Onofre Marimón. Al día siguiente, Juan Manuel Fangio le dedicó el triunfo, mientras que Froilán González no tuvo fuerzas para terminar la carrera. Revivir los recuerdos es vivir dos veces. Rojo 7000 Retro. La pasión en imagen. Es el momento que todos esperan, la actualidad del automovilismo nacional e internacional, en estos 5 minutos de resumen que te mostramos a partir de este momento. Vista aérea del circuito de Concepción del Uruguay en la histórica, donde corrió el Turismo Nacional, séptima fecha, con Lucas Tedeschi largando adelante en la clase 2, el de las Rosas, seguido por Jerónimo Núñez, Bustos, Juan Ignacio Torres, todos venían ahí juntitos, pero desde el vamos, el piloto de Río Gallegos, me refiero a Jerónimo Núñez, en el descenso va a preparar esa maniobra y a los pocos metros va a saltar a la vanguardia. Pablo Ortega largaba mal y perdía muchos casilleros en esos primeros compases de la carrera cuando vemos el avance de todo el pelotón. Aquí, fíjense lo que va a suceder. Sale loco el auto de Valderrey, le pega a Gómez Fredes y esto va a producir la salida del primer auto de seguridad que tuvo esta séptima final. Siempre con Núñez adelante, seguido y custodiado bien de cerca por Lucas Tedeschi, el 1-2 para la gente
Clemente de Toyota y Miguel Ciaurro, uno de los protagonistas que tiene el campeonato con el Gol Tren, se va a ir afuera y va a quedar en un lugar comprometido. Otro auto de seguridad, pero nadie iba a poder con Jerónimo Núñez, que iba a conseguir su primera victoria en la categoría, como lo hizo su hermano Mateo en Concordia. Bueno, ahora lo logró el segundo, Lucas Tedeschi, que es nuevo líder del campeonato con 160 puntos, y tercero Marco Fernández con el Nissan March. El podio, la alegría para Jerónimo Núñez, ganador primerizo, y ya estamos con la clase 3 del TN, que otorgó otro ganador primerizo, el de Crespo, el de Entre Ríos, el del Chevrolet del equipo de Tetti. Me refiero a Joel Gassman, que acá largaba adelante, seguido en los primeros metros por Ever Franetovich Santero, y aquí la pelea entre dos bicampeones, uno el actual José Manuel Urcera y otro Facundo Chapur, que va a definir la maniobra así en esta curva ciega. Y luego Urcera se va a encontrar con Werner, como en la primera serie, donde el rionegrino se impuso con ese Peugeot. Iba a la carga Franetovich de Joel Gassman y lo va a superar con toque incluido, raspándose, pero poquito le va a durar la vanguardia, porque Gassman iba por lo que era suyo, metía el auto ahí, forzaba la maniobra y saltaba al segundo lugar, a la vanguardia. El que quedaba segundo era Franetovich, e iba a perder la segunda colocación a manos de Chapur. El show de Castellano largó decimocuarto y ahí empezaba a remontar el piloto de Lobería con el cruce de Nueva Generación, pero cuando iba en procura de el líder, Facundo Chapur tiene este problema en un neumático y va a terminar abandonando y perdiendo puntos importantes para el campeonato. Santero, pensando en el torneo, prácticamente lo dejaba pasar a Castellano para sumar y no cargar kilos. Con problemas, el Tanito Pernía, ganador dos veces en esta temporada, iba camino al abandono y camino a la primera victoria. Joel Gassman, la que tanto sueña un piloto, la que tanto desea, la que tanto se añora, los llantos de su papá y la victoria para el de Crespo Entre Ríos, que no había podido ganar en clase 2 en el TC Mouras, también en el TC Pista, lo había hecho sí en el TC Pista Mouras, y ahora se daba el lujo de ganar en la clase 3. Segundo Franetovich, tercero Castellano, el de Lobería, cuarto Tetti, también de Lobería, sexto Santero, líder del campeonato con 212 puntos. Próxima fecha del 27 al 29 de agosto en San Juan, en el Villicún, y ya estamos con todo lo que dejó el Top Race, en este caso en el Autódromo San Nicolás Ciudad, en la Divisional Mayor, en la Especialidad Mayor. Fue triunfo inapelable para Lucas Guerra, que resultó contundente desde que tiró el autopista, si bien el sábado había ganado el Tano Frano el sprint con la grilla invertida, pero con la grilla normal Guerra ganó de punta a punta. Segundo Diego Azar, cosechando y bien para el campeonato, que lidera con 141 puntos. Tercero Jan Reutemann, 1-2-3 para Toyota. Y octavo el necochense Matías Capurro, pensando en los de la zona, con el Toyota también del equipo Corsi Motorsport. Y ya estamos en lo que más nos interesa, la TR Series, para ver lo que dejó la victoria de este señor del Mar Platense, del experimentado y buen volante Diego Berriello, que fue trabajando y madurando la carrera de menor a mayor hasta situarse bien pegadito a quien era el líder en los primeros tramos de la competencia. Me refiero a Lucas Gambarte. A medida que iba transcurriendo el reloj, mejoraba y crecía la performance de Berriello, que aquí estudia la maniobra, la prepara, y a la salida de este retome que te lleva a la última curva, en los metros que te llevan a la última curva, terminaba quedando adelante Dieguito Berriello, que así va al triunfo. Segunda terminó Yanina Sanasi, tercero Miguel Otero, séptimo Leonel Tambacio, el mellizo de Balcarce, undécimo Agustín Tambacio. Zapallito Sánchez es el líder del torneo. La alegría de Diego Berriello, próxima fecha del 27 al 29 de agosto en escenario a confirmar. Y también tuvimos automovilismo a nivel internacional, no tanta actividad, pero sí corrió la Fórmula E y Prix en Londres, y la victoria fue para Lin, mientras vemos el festejo de Diego Berriello. Y así cerramos un nuevo repaso nacional e internacional en Rojo 7000.
Gracias, Eduardito Ronco, por traernos toda la actualidad semana a semana, un profesional del periodismo. Vamos a ir un corte y en el próximo bloque Alberto Spognardi va a estar charlando con Raúl Fernández, presidente de la monomarca Fiat. MAC, carpintería de aluminio de alta prestación. Brindamos confianza a nuestros clientes ofreciendo respaldo en la calidad de nuestro trabajo y materiales. Grupo MAC, aluminio de BH y PVC. 223-671-4815. Victoriano Montes, 2850, Mar del Plata. Gralifer, repuestos para automotores nacionales, asiáticos e importados. El mejor precio y las mejores marcas con la mejor atención. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 17, sábados de 8:30 a 12. Gralifer. Pedidos al WhatsApp 2235-023-110. México, esquina Brown, Mar del Plata. En Corralón Los Horneros seguimos creciendo. Presentamos la nueva app pensada para facilitarte el proceso de construcción. Podés ver todos los productos, stock, tiempo de entrega y costo. Descargala gratis del Play Store de Android o iOS. Corralón Los Horneros. Encontranos en Avenida Colón, esquina 228. WhatsApp 223-406-6371. ¡Manos a la obra! Miguel Orni, único servicio oficial Karcher. Todos los modelos en nuestro local. Venta, reparación y stock permanente de repuestos y accesorios. Miguel Orni es Karcher en Mar del Plata. Avenida Champagnat 2464. Iturrarte, automotores nuevos y amplio stock de usados garantidos. Atención personalizada en Mar del Plata y zona. Gestoría propia. Avenida Luro 7098. Mecánica Martín, cambio de aceite, filtros, distribución, embrague, mecánica en general para todas las marcas. Teléfono 2236-430-933. Padre Duto 20, Mar del Plata. Desayuno, almuerzo, cena en un lugar privilegiado. Punta Marina, excelencia en gastronomía. Punta Marina, tu lugar. Independencia y la Costa. ¿Sabías que Tito Bessone fue el único piloto en ganar en 5 categorías diferentes en un mismo año? Fue en el 2000 donde se impuso en el TC, TC2000, 84 horas de Endurance, GTA y Top Race. Rojo 7000, la pasión en imagen. Las entrevistas de Rojo 7000 se realizan en Motor Beer, el lugar fierrero por excelencia en Mar del Plata. Hernán te espera para terminar la tarde en San Martín, casi San Juan. Confirmada la presentación del automovilismo zonal para el 7 y 8 de agosto en el Autódromo Hermanos Emilio Sido de la Barría. Previo a eso hablamos con el presidente de la monomarca Fiat, Raúl Fernández, que nos hace un balance hasta el momento de la presentación de la categoría y también lo que se viene en la especialidad del automovilismo zonal. ¿Qué balance podemos hacer, Raúl Fernández, de la monomarca Fiat hasta este momento? Y bastante positivo después de haber tenido un año donde no corrimos, como fue el 2020. Haber arrancado en febrero, que creo que fue una apuesta de todas las categorías muy importante. Haber cumplido con la fecha. Y bueno, yo creo que más que positivo, de a poco vamos creciendo y creo que eso es lo que más me entusiasma, ¿no? Haciendo un paralelo con el automovilismo nacional, están apareciendo nuevos nombres y está bien porque tiene que haber un recambio, obviamente, tiene que pasar, pero ¿cómo ves los nuevos pilotos que se están acercando a la monomarca, el desarrollo, su actitud? Bien, obviamente que todo tiene un aprendizaje. La realidad de la categoría es que, por lo general, todos apuntan a querer ganar la primera carrera y a veces eso no gana uno solo. Y bueno, uno trata de inculcar que no haya tantos toques, que cuidemos un poco más los autos, por los presupuestos, por todas las cosas que en la vida real se complican lo económico, bueno. Pero los chicos están agresivos y bueno, está bastante linda. ¿Está pareja entre los 128 y la FIA 1? Mira, hasta ahora sí. Tuvimos la oportunidad de que han ganado FIA 128 y han ganado 1. En Dolores teníamos, si no me equivoco, 12 autos o 14 autos en un segundo y los cuatro primeros en 20 centésimas. Y eran tanto FIA 1 como 128.
un circuito que tiene, yo pongo siempre Dolores porque tiene rectas largas, tiene curbones, tiene chicana, tiene todas las variantes. Y ese día que fueron realmente muy parejos, no hubo viento, o sea que el balance era justito. Obviamente que siempre hay cosas para retocar y hay que ir tratando de pensar en mejorar un poquito más la paridad, pero bueno, creo que por ahora tenemos que estar conformes. Llegó a La Barría, un circuito que todos quieren ir, Raúl, porque es un circuito donde las opciones muy importantes, opción que lamentablemente desde Valcarce no la tenemos, pero acá sí. Se hace. Se claro. Qué carreras, ¿eh? Sí, por eso, queda eso. Vino La Barría, un circuito en el cual todos quieren participar. Sí, sí, y eso lo demuestra la expectativa que hay. Yo creo que previo a una reunión que vamos a tener, si las cosas salen como yo pienso, el número va a ser muy interesante para La Barría, porque se están agregando algunos autos, algunos chicos que vuelven, algunos debutantes. Así que creo que el número, creo que hasta nos va a sorprender, si sale todo como tengo pensado, creo que hasta nos va a sorprender el número que tengamos en La Barría. ¿Qué trazado se utilizará? Dos. El dos trazados va a haber. Claro. Como hicimos en la carrera anterior, el corto y el largo que le decimos nosotros, hacemos fecha doble. Con la M, la largada. Claro, ese es el largo para nosotros. Y el chiquito que corremos el domingo, ¿no? El sábado toda una actividad, dos finales, y el domingo dos finales. Por el organigrama, para tratar de que corran todos y que podamos tener buen espectáculo. ¿Ese es puntaje simple? Sí, sí, puntaje simple, pero dos fecha doble nada más. Y después viene Mar del Plata, una fecha tal vez sustancial para la categoría, el famoso septiembre, que coincide con el cumpleaños. Nosotros, cuando todos me preguntan si en septiembre es las dos horas, yo digo que no hemos acordado con los demás chicos saber si corremos en septiembre realmente en Mar del Plata. Pero bueno, todo apunta a que sí. Y porque bueno, tenemos que ver cómo están los demás circuitos, como para ir rotando. Pero lo digo de esta forma. La próxima fecha que sea el Mar del Plata, vamos a tener carrera de pilotos invitados obligatorio. Y bueno, ahí estamos preparando algunas cosas como para festejar los 36 años de la categoría. Vos sos uno de los que desde el primer momento apoyaste con el tema de correr de a dos. ¿Qué balance podés hacer hoy del binomio que incluso lo están aceptando en categorías nacionales? Y se va dando que se va rotando. Se arrancó con mucho entusiasmo, pero después pasan cosas en la pista que por ahí uno de los dos pilotos no puede correr. Entonces, bueno, es como que se baja en uno y se sube otro. Y está mechado, no tenemos todos los binomios, pero está interesante porque para nosotros es muy bueno, porque los costos se simplifican entre dos pilotos, le hace bien. Y creo que, bueno, todas las demás categorías, después de que arrancamos, empezó a utilizarse eso y en buena hora, ¿no? ¿Eso llegó para quedarse o hay una posibilidad de que en algún momento vuelva a ser lo de antes? No, yo te diría que ojalá pudiéramos volver a hacer lo de antes. Seña que si volvemos a hacer lo de antes, todo estaría mucho mejor a nivel país, que todos pudieran correr en su propio auto. Bueno, eso sería algo realmente que me entusiasmaría mucho más que ahora, ¿no? Bien, el próximo entonces, 8 de agosto, La Barría. 7 y 8 en La Barría. Ya está más o menos todo organizado, están terminando Jordán de hacer el organigrama como para que todos tengamos las pruebas suficientes, como para poder trabajar tranquilo, y de ahí, bueno, ver cómo nos organizamos entre todas las categorías para estar presentes, ¿no? Como siempre, gracias por la visita y nos vemos ahí. No, gracias a ustedes y bueno, un agradecimiento a toda la gente que nos está apoyando y nos veremos en la próxima. Antes del corte te digo que ya salió Rojo 7000, la edición de este mes, con todo lo que pasó con las categorías del automovilismo zonal que se presentaron en Mar del Plata, también la especialidad PAC, el triunfo, gran triunfo que lo tuvimos aquí en Rojo 7000, de Cristian Ledesma en el turismo de carretera, y también lo que fue la tercera fecha del kart en el kartódromo de la Autovía 2, que precisamente este próximo fin de semana estará corriendo nuevamente en el kartódromo de la Autovía 2, el karting por la cuarta fecha de este año 2021.
La podés retirar acá, donde estamos haciendo las entrevistas nosotros, aquí en Motorbir, en San Martín, casi San Juan. También en Turbomar, Escapes, en Avenida 39 de Lepiane. Y en Embrague José, en Juana Manso, casi Juan B. Justo. La retirás gratuitamente de esos tres lugares. Nosotros ahora en Rojo 7000 vamos a la pausa. Lubritécnica Atlántica, con más de 20 años asesorando a sus clientes en materia de lubricación, brindando productos de última tecnología y calidad. Representantes de Patriot Power, Cepsa y Valvoline, distribuyendo las mejores marcas del rubro con envíos a todo el país. Presentamos la nueva tecnología de filtrado y purificación diésel, Ecofilter Argentina. Sistema innovador que permite usar gasoil común en inyección electrónica con un gran ahorro de dinero. Lubritécnica Atlántica, Teodoro Bronzini, 2095 Mar del Plata. Peumar Mar del Plata, repuestos Peugeot y Citroën, originales y alternativos. Stock permanente, envíos a todo el país y máxima rapidez de entrega. Cotizaciones por WhatsApp al 2235-400-320. Peumar, Colón 5801, Mar del Plata. Frenosol, especialistas en frenos, línea liviana y pesada, marcas líderes, venta y despachos diarios a todo el país. Consultas y pedidos al WhatsApp 2236-924-972. Seguinos en Facebook e Instagram. Victoriano Montes, 2455, Mar del Plata. Mario Cipollone, repuestos automotor para todas las marcas, tren delantero, motor, encendido, baterías, lubricantes y accesorios. Consultas y pedidos al WhatsApp 2236-225-058. Mario Cipollone, Avenida Jara y Castelli. Embragues José, venta de repuestos originales y recambios. SKF, Look, Valeo, Wobrom, Embragues José. Más de 20 años de experiencia familiar en la reparación y recambio. Embragues José, Juana Manso 32, Mar del Plata, 481-6005. En competición, los profesionales cambian de marca. Los usuarios de Chevrolet saben que en Mar del Plata y zona, quien sigue ofreciendo calidad y servicio es Mario Musi. Una trayectoria con la marca. Para su mejor atención, tarjetas de débito y crédito. Avenida Colón, 6415. Estudio Contable Impositivo. Contadores Públicos, Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070, Mar del Plata. ¿Sabías que solo dos pilotos ganaron 4 campeonatos seguidos de TC? Uno fue Juan Gálvez, que logró 2 tetracampeonatos entre 1949 y 1952 y entre 1955 a 1958, mientras que el restante fue Dante Migliosi, que logró los títulos del 62, 63, 64 y 1965. Quédate, hay mucho más Rojo 7000. Último tramo de Rojo 7000 y como le anunciamos en el comienzo del programa, este primero de agosto comienza la actividad de las categorías del Safari Areneros 1300 en Villa Gesell. Charlamos vía Zoom con Andrés Fuentes, que es dirigente y responsable de la categoría, y él nos cuenta cómo se preparan y si está todo previsto para el comienzo este primero de agosto. Bueno, sí, confirmado, el primero de agosto vamos a estar en Villa Gesell disputando la primera fecha, si Dios lo permite, después de varios intentos. Nos costó mucho poder organizar esta carrera, tuvimos bastantes contratiempos. Y bueno, si todo está dado, este próximo domingo vamos a estar iniciando el campeonato 2021. Esperemos que el parque sea el mismo de la fecha que se suspendió, así que creemos que va a ser un buen parque para la primera fecha. Andrés, preparando la página de Safari Areneros con el ranking 2021, vi varios pilotos nuevos que se han agregado para este 2021. Sí, se han sumado varios pilotos nuevos, hay varios regresos, tanto en Safari como en Areneros. Se han construido muchos vehículos 0 kilómetros, eso creo que es bueno para el parque de la categoría porque se renovó.
porque estamos logrando tener un parque confiable que inicie y termine la carrera, que por ahí a veces es muy complicado. Así que sí, hay muchos pilotos que están regresando o iniciando una actividad. Eso es muy bueno, se está renovando el parque, así que creemos que va a ser un buen campeonato. Sí, Andrés, también veo mucho entusiasmo en los pilotos por esta vuelta, por fin, de las competencias en Villa Gesell. Sí, si bien el 2019 se había terminado con un entusiasmo muy grande, este receso creo que aumentó esas ganas. Hay mucha gente muy deseosa de volver a la actividad. Se notó la predisposición a adaptar la carrera a los protocolos que vamos a tener en esta pandemia. Se han puesto las mejores predisposiciones para todas estas suspensiones que hemos sufrido, así que el entusiasmo es muy bueno. Ya te digo, hay mucho trabajo en los autos, se ha mejorado mucho el parque y también se ha trabajado en todo lo satélite de la competencia, así que creo que va a estar muy bueno. Y creo que este parate lamentable que hemos tenido nos ha fortalecido como categoría. Sí, Andrés, notamos la fortaleza realmente, todo lo que han tenido que superar con estos inicios y vuelta atrás que han tenido. Pero bueno, vamos a ver si este primero de agosto se puede por fin comenzar después de casi 2 años de inactividad. Me supongo que tenés para agradecer. Bueno, esperemos que este domingo nos podamos encontrar en Villa Gesell, que podamos desarrollar la competencia, que sea una fiesta como todos esperamos. Y bueno, agradecerle al municipio de Villa Gesell, al intendente Gustavo Barrera, que la verdad que este año nos ha dado una mano muy grande, nos hemos podido mover de una manera muy libre, hemos podido trabajar con el municipio de una manera que hacía mucho tiempo no pasaba, así que eso es un agradecimiento que tenemos con él y bueno, esperemos que en el transcurso del año podamos seguir trabajando de esta manera. Nos vemos el domingo y un abrazo a todos. Gracias, Andrés, por estos minutos y por hacer esta charla vía Zoom. Así que nos estamos viendo el próximo domingo, ya que vamos a estar con la revista de Rojo 7000, que tiene todo el ranking de las 3 categorías del Safari de Areneros 1300, y haciendo imágenes para poder brindar a nuestros televidentes en la próxima semana. Recordamos que también este fin de semana, primero de agosto, también va a estar el karting con sus 5 divisionales en el kartódromo de la Autovía 2, y en Tandil va a estar corriendo a PAC A y B el Turismo Sport 1850 y el TC del Sudeste. Vamos a ir dosificando las imágenes en los próximos programas de Rojo 7000. Saludamos a todos los canales que retransmiten nuestro programa, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, y nos vemos dentro de 7 días. Muchas gracias.